Los nombres son asociados a una nación, a un país. ¿Qué ha hecho ese país? Hemos visto lo que han hecho. Fuera todo lo que es ruso. En lo que concierne a la toponimia rusa en plazas, calles, aldeas, nuestra posición es clara. No figuran más en el mapa de la ciudad. Y hay lugares vacantes para muchos otros nombres de personalidades ucranianas conocidas. Debo repetir que hay que debatir. Es extraño, la gente vivió aquí por 3 meses y ahora parece un día normal en el que vas al trabajo como siempre. Toma más tiempo, llevamos esperando unos 20 minutos y antes los trenes llegaban cada 2 minutos.